Ezeoni ani osete bila. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam b'shem Adon Yahshua Mashiach Abba Kadosh bebakasha ledaber ruach kodesh lo daber melidadam. Omen beomen Yahshua Mashiach. Shem bebakasha ahim, siéntense por favor, amados ahim. Su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejilago, soy paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar las páginas de internet gozoypaz.mx, yacoswell.net, sinjatora.org, el canal de YouTube Shalom 132 y ahora nuestra radio Sinjatora. Bendito es Yahweh que nos ha permitido poder tener todo ello. Gracias a Él, bendito es su nombre, Yahweh es su nombre, para poder llevar la bendita Torah. Todo el material en video, audio, apuntes es gratuito. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim Yahweh. Baje los audios pronto porque el tiempo es ya muy corto. Usted se convencerá de ello el próximo viernes cuando hablemos sobre las constelaciones. Vamos a seguir con el tema de Ahavá, de amor. Hace tiempo, y aún así lo hago todavía, hago algunos test en el consultorio médico. Cuando uno escucha la palabra test, algunas personas se asustan pensando que es algo malo, etcétera. No. En sí la psicología como tal no es mala, sino a veces el enfoque que se le da. Y entonces, en la mayoría de los tests, de, por ejemplo, vamos a suponer para educar a los hijos o a los adolescentes, por cierto hay dos audios sobre ello, o de cómo llevar la economía, cómo llevar el hogar, etcétera, etcétera, la mayoría de la gente, no digo todos, la mayoría de la gente sale reprobado. ¿Qué pasaría si ahora hiciéramos un test sobre si realmente sabemos amar? Es muy probable que suceda lo mismo, que la mayoría saldrían reprobados. Una de las cosas que el Eterno manda es el perdonar, y es algo que tiene que ver mucho con el amor. Si Yahshua HaMashiach nos enseñó que debemos de perdonar, y entonces aunque alguien nos ofenda 70 veces 7, que son 490 veces al día, debemos de perdonar. Y ciertamente nadie nos ofende 490 veces al día. Así es de que nosotros debemos de perdonar. Una de las formas para ser libre de ataduras satánicas, y tú lo encuentras en los audios de Liberación 1 y 2, es el perdonar. De eso ya he hablado bastante. Por eso menciono en los audios, yo renuncio a mi orgullo, porque el orgullo es no perdonar. Yo renuncio a mi orgullo, a mi terquedad, a mi desobediencia, a la exaltación de mí mismo, a la autodependencia, a la falta de sumisión. Renuncio al odio, al rechazo, a la falta de perdón. Está en los audios, en ese orden está. Y ese orden es el que he seguido hasta la fecha para ministrar a las personas que quieren liberación. En esta semana, que pues ya termina ahora con el Shabbat, se ministraron muchas personas por teléfono, tuve la oportunidad de ministrar a muchas personas por teléfono para liberación, y eso es lo primero que yo les menciono. ¿Está usted dispuesto a perdonar? Porque si no, no me quite usted mi tiempo. Si no está usted dispuesto a perdonar, usted seguirá siendo presa de Hasatán. Entonces, yo les recomiendo a todos volver a escuchar los audios de liberación 1 y 2. Y sacar una lista de lo que yo voy mencionando ahí, que está basado en la Tanaj, para que no tanto lo des a otras personas y te lo apliques tú mismo primero. Y de esa manera, entonces ya libres, entonces podemos hacer que otras personas sean libres. ¡Aleluya! ¡Amén! Ayer yo ministraba que es un fluir, una inundación, cuando dice derramado. Derramado, o sea que se derrama el Ruach HaKodesh. Y explicaba en 1 Corintios 12, verso 28 al 30, que el Eterno puso primero Shaliahim, conocidos como apóstoles. Todos esos dones y talentos de Ruach HaKodesh son para la perfección de los Kadoshim. No dice para la perfección de los pecadores, sino para la perfección de los Kadoshim. Quiero que sepan que un Kadosh es alguien que está apartado, y alguien que está apartado, lógico, tiene que guardar Kedusha. Ahora, para entender un poco más esto, miren, decíamos que los corintios pensaban que hablar en lenguas era mejor que el amor, pero Shaul les explica
en el capítulo 13 de 1 de Corintios que es mejor el amor que todos los dones del mundo. En el caso lógico del que Ruach HaKodesh lo diera. Ahora vamos por favor a Romanos 5, vamos para allá rápidos. Romanos 5, 5, y vamos a volver a repetir esta lectura. Cuando lo tengan me dicen un amén. Vamos para allá, les espero. Aleluya. 5, 5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Elohim ha sido derramado, el amor. Ya no nada más los dones en cuanto al Ruach HaKodesh. Entonces, yo por eso quise primero hablar un poquito sobre el Ruach HaKodesh y en los temas anteriores, si ustedes recuerdan de los Shabbatot anteriores, pero aquí está hablando que el Eterno ha derramado su amor. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Elohim ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, perdón, por el Ruach HaKodesh que nos fue dado. A ver todos, amén. Ahora, una persona, pongan mucha atención porque entonces ahí vamos a saber diferenciar, como les decía yo ayer, para diagnosticar a alguien. Si una persona me dice que tiene los dones de Ruach HaKodesh, pero no lo demuestra primero con amor, entonces es un mentiroso, porque el Eterno primero derrama de su amor y entonces si nosotros tenemos amor, entonces el Eterno nos equipa. Te equipa a ti, a mí con los dones, porque es para bien de la quejila. Dice aquí, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Elohim ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, se tiene que notar que tenemos derramado el amor de Yahweh en nuestras vidas, y entonces así amamos. Secundariamente, pero eso es bueno, claro, lógico, el Eterno nos bautiza en su Ruach HaKodesh, porque Él sabe que nosotros queremos ser bendición para otros, queremos bendecir a otros, queremos orar por otros, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros hemos experimentado más y más el conocimiento de Elohim, ya lo ministraba yo en un inicio, es porque demostramos primero que nada amor. Yo no puedo decir, bueno, voy a orar por una persona, quizá el Eterno tenga rajem de esta persona, o de este ajo, de esta jod, y la sane, si no tuviera yo amor primero. Porque si se hace por presumir, entonces no hay nada, ni hay dones, ni hay amor, ni hay nada. Así que se tiene que hacer un esfuerzo, eso ya lo explicaba yo ayer, para los alpinistas, ellos no se quejan de los esfuerzos cuando ya miran el panorama desde la cima. ¿Recuerdan esa frase? Creo que la tienes anotada. ¿La tienes anotada? ¿La tienes a la vista? Léanlo, por favor, los que lo tengan. Amén. Aleluya, eso que no se quejan. Bueno, ahora, si yo conozco más y más y más al Eterno, más le temo, más me guardo en santidad. A ver, esto lo hemos platicado ya muchas veces, pero tal vez no lo hemos enfocado así. Si yo digo que conozco cada día más y más y mejor a Elohim, le tengo que temer más. Entonces me guardo más en Kedusha y eso es el crecimiento espiritual que el Eterno da. Pero una persona se puede llenar de conocimiento de la Torah, pero no del amor de Yahweh. Una persona puede saberse bien la Torah y saberse bien las parashot a profundidad, pero Yahshua no nos califica por eso, sino por los frutos. Dice Yahshua, por los frutos los conoceréis. No dice por el conocimiento. ¿Sabías? Los testigos de Jehová dicen que se salvan por el conocimiento. Nosotros somos Meshigim, somos seguidores de Yahshua, Hamashiach, somos Israel. Ahora, vamos por favor a Efesios, vamos para allá, a Efesios, en el capítulo 3. En el capítulo 3, vamos para allá, cuando tengan Efesios 3 me dicen un amén. Aleluya. Amén. Fíjense, dice Efesios capítulo 3, verso 4. ¿Lo tienen? Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Yahshua HaMashiach. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a sus kadoshim, shaleahim y navim por el Ruach HaKodesh. ¿Qué no será ahora? Eso fue hace 2000 años. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Mashiach Yahshua por medio de él, de la Besorah, del Evangelio. Está hablando de la casa de Israel, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Elohim que me ha sido dada según la operación de su poder. Eso ya lo ministré hace 8 días. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los kadoshim, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles la Besorah de las inescrutables riquezas de Mashiach Yahshua. Ahora, me voy a poner como ejemplo, pero no para vanagloria. ¿Qué podré decir yo? Si Shaul decía que era el más pequeño, ¿qué podré decir yo? Que sacó a un médico de su consultorio, bueno, lógico, no sigo consultando, pues, pero, y dijo, vas a ministrar Torah. No fui a una sinagoga, no fui a un curso, no estuve en Israel para estudiar Torah, y entonces era un compromiso que me temblaban las piernas, y hasta la fecha me siguen temblando las piernas de decir, bueno, tengo que ministrar Torah, pero prácticamente no sé nada. Pero el Eterno lo que quiere es ver la disposición que tenemos para servirle. Bendito es Él. Y entonces no solamente saca un médico, saca un arquitecto, por ejemplo, saca un maestro balconero, saca a un hermano herrero, saca a un carpintero, etcétera, y nos unimos todos y servimos a Yahshua Mashiach. Bendito es Él. Maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Elohim, que creó todas las cosas. Está hablando de toda la reunión de las dos casas. Para que a la multiforme sabiduría de Elohim sea ahora dada a conocer por medio de la Kehilá a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cuando ministre yo esta carta, te vas a quedar asombrado de la responsabilidad que tenemos. No voy a dar un resumencito nada más. A los Malajim no les encomendó dar la palabra, sino al ser humano. Es algo más allá de lo que podemos imaginar. Conforme al propósito eterno que hizo en Mashiach Yahshua nuestro Adón, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestro esplendor. Por esta causa doblo mis rodillas, Baruch Hashem Yahweh Sebaot, ante el Abba Kadosh de nuestro Adón Yahshua Mashiach, de quien toma nombre toda familia en los Shamaín y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su Kavod el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Ruach HaKodesh. Somos fortalecidos. Vamos avanzando en edad y ciertas cosas nos van fallando, algunos el oído, otros la vista, etc. Pero estamos más fortalecidos en el Ruach HaKodesh, en nuestro Ruach también. Para que habite Mashiach por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los kadoshim cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Entonces, cuando ministre yo la carta a los Efesios, vamos a ministrar con más profundidad. Pero es algo de lo que platicaba yo ayer, como cuando alguien le pone un programa a su computadora para poder hacer ciertas cosas. Para que tú hagas ciertas cosas, porque estamos hablando de amor, de Ahavá, para que tú puedas hacer ciertas cosas, tienes que quitar toda tu amargura, todo tu odio, todo tu rencor, toda tu falta de perdón y poner el programa de Elohim y quitar los programas del diablo. ¿Queda claro? Y entonces comprenderás ya la anchura, la longitud, todo eso. Esto es cuarta dimensión y no es cábala. Ahora, dice aquí, y de conocer el amor 19 de Mashiach que excede a todo conocimiento. El amor de Mashiach que excede a todo conocimiento. ¿Cómo comprender que Él dio su vida por nuestra salvación? No lo podemos comprender porque es infinito su amor. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Elohim.
Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Esperen a que se ministre esta carta prontamente. Entonces, a ver, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, pero pide en Kedushá y tendrás. Si pides con rencor no vas a obtener nada. Porque si tú no perdonas, entonces ¿cómo quieres que te oiga el Abacados? O entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea el esplendor en la quejila en Yahshua HaMashiach por todas las edades y por siempre, omen ve omen. Ahora, ¿por qué estoy ministrando el capítulo 3 de Efesios? Anoten esto. Elohim es amor. ¿Sí? Ahora pongan punto y coma y pongan con una letra grande. Eso incluye su justicia. Eso incluye su justicia. Entonces, Elohim es amor. Eso incluye su justicia. Tú has hecho mal, te las verás con el Eterno. Tú has hecho bien, el Eterno te premiará. Tú no perdonas, el Eterno no te perdonará. Tú perdonas, el Eterno te perdonará. Es así. Porque queremos manipular la Escritura y no se puede eso. Podemos decir, bueno, el Eterno es amor y tiene que ser nada más amor para mí, para mí, para mí, y el otro que se pudra. No es así. No, entonces no se ha entendido bien. Ni siquiera no hemos entendido lo que dice aquí Shaul en el 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los kadoshim cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Todo lo que el Eterno tiene preparado para nosotros. Elohim es amor. Eso incluye su justicia. Su justicia. Repitan eso, por favor. Amén. Ahora, todo lo que el hombre cosecha, eso siembra. A ver, repítelo. No, es al revés. Todo lo que siembra el hombre, eso cosecha. A ver. Analicemos, ¿eh? Aleluya. Mira, me quedé un poco ronco porque estaba yo exaltando tanto al Eterno, pidiéndole que vengan las dos casas de Israel, que la gente haga teshuvá, no importa que me quede ronco, pero el Eterno quizá me haya oído. Bendito es su nombre. Es un decir, no nos escucha tanto por nuestros gritos, sino por la disposición que tengamos para adorarle. Ahora, si dijimos que Elohim es amor y eso incluye su justicia, entonces preparémonos a recibir lo que hayamos sembrado. Pero no puedes seguir sembrando Torah con odios y rencores. No puedes eso, ¿no? Mejor ni sigas. Y haz teshuvá. Yo no te digo que te vayas, que hagas teshuvá. Porque si no, entonces no vas a tener ningún fruto. No vas a tener. Lo primero que el Eterno me ministró o nos ministra, pues es perdona. Perdonamos todo. Bendecimos a todos. Y se acabó. Entonces así empiezan los frutos. No se puede de otra forma. Aleluya. Ahora, Elohim es amor. Eso incluye su justicia. A ver otra vez. Amén. Vamos a primera de Yohanan. Primera de Juan 1, 5. Vamos para allá. Ya hemos leído muchas veces estas lecturas. Primera de Yohanan 1, 5. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Elohim es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. A ver todos, amén. Ahora, si tú dices que crees en Yahweh y que le amas, etcétera, se tiene que notar la luz en ti. Si hay, es que miren, lo que más estorba es el no perdonar. Y eso tiene que ver mucho con el amor, o en contraposición con el amor.
Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Elohim es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Bueno, luz y tinieblas sabemos que no se llevan. Ahora, una pregunta, pero no contestes. ¿Haces cosas a escondidas todavía? ¿Haces cosas a escondidas? Entonces estás en tinieblas. No te llevas con la luz, quien es Yahshua HaMashiach. O sea que si tú haces cosas a escondidas, cosas malas, perversas, no tienes a Yahshua. Tienes un diablo que te está ministrando todo el tiempo. No estás en luz. Sálvate. Tú no te puedes salvar por ti mismo, necesitamos a Yahshua. Haz teshuvah. Ahora, recuerda que Elohim no tiene límites, no tiene espacio, no tiene distancia, no tiene nada de eso. Él no tiene límites. Y Él ve lo que hacemos acá y lo que hacemos en nuestro hogar, lo que hacemos en nuestro trabajo, cómo manejamos las finanzas de nuestro hogar, etcétera, de nuestro trabajo, etcétera. Él ve todo. Él ve lo que miramos. Él ve con qué intención miramos y con qué intención actuamos. Él ve si un varón ve a otra mujer con lujuria. Él lo ve eso y lo califica también, o descalifica más bien. Él ve si alguien actúa, porque esto es muy común, esto yo lo veo mucho en mi consultorio, pero también en la congregación, a nivel general. Él ve si alguien actúa sintiéndose víctima para obtener algo, y eso es chantaje, y eso es hechicería. Si alguien actúa para sentirse víctima o hacerse pasar por víctima para obtener algo, eso es chantaje, y eso es hechicería, es manipular los sentimientos de los demás. Ahora, si tú estás realmente, como dices, así como dicen muchos, y qué bueno, muchos sí están en Yahshua HaMashiach, entonces, si estamos en Yahshua, nada, ni nadie nos podrá separar de Elohim. Nada, nada, nada. Pero si estamos realmente en Kedusha, ahora, si no hay Teshuvah, y por lo tanto la Kedusha no está en esa persona, no tiene luz, va a tener tinieblas. Entonces esa persona no tiene oportunidad de salvarse. Esto tal vez te parezca mucho trivial, Roen, o sea, usted ya ha repetido ese tema muchas veces, pero desgraciadamente muchos no lo han entendido. Por ejemplo, cada quien en su trabajo utiliza algo para medir. El metro, o la milla, o en kilos o en libras, según si es vendedor, si es un ingeniero, va a estar midiendo los terrenos, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso mío, tengo un aparato para poder checar, medir la presión arterial. Entonces, cada quien utiliza algo para medir otras cosas. En el caso de nosotros, utilizamos la Tanaj. Nuestra medida es la Tanaj, para ver si una persona va por buen camino o va camino al infierno. No vamos a utilizar un metro, un aparato para medir la presión. Nuestra medida es la Tanaj. Aquí dice que siempre hablemos con la verdad y digamos sí cuando es sí y no cuando es no. ¿Está? Entonces, la medida para alguien que ministra Torah, no nada más para un roe, para un aj en sí, debe de ser utilizar la Tanaj. Y sobre eso, entonces puede medir, no para juzgar, sino para ver cómo está la vida de otra persona. Ahora, ¿qué significa luz? Porque en esto de la Torah no es como lo podemos ver físicamente. La luz, si quieren anotarlo, significa pureza. Lógico, no hay tinieblas, pero significa pureza, significa Kedushá. Y las tinieblas no es no ver o que esté oscuro. No, en la Torah no. Por eso dije que la medida es la Tanaj, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué significa luz? Pureza. Tinieblas significa perversidad moral. Eso significa. Tinieblas significa perversidad moral.
y también significa iniquidad, es decir, pecado, en pocas palabras. Entonces, cuando yo voy a dar una consulta a domicilio, etcétera, lo que llevo es mi maletín de médico y llevo mis aparatos, mi estetoscopio, mi aparato para presión. Si yo le hablo a un arquitecto, oiga arquitecto, ¿puede venir acá? Quiero un trabajo. Sí, va a llegar con su metro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, venimos a la quejilá o vamos a ministrar a alguien, vamos con la medida. Aquí está. Y es que la Torá es, para que se entienda, para los nuevecitos, la ley de Dios, para que se entienda, perdóneme, estoy hablando muy sencillo, es la medida. Entonces, a ver, aquí dice, por los frutos los conoceréis, no dice por el conocimiento. Si tú te portas muy bien en Kedushá, pero no sabes mucho, pero vemos que caminas bien, pues la medida es la Tanaj, entonces estás aprobado, tan fácil como eso. Si tú vives en pureza, vives en luz. Si tú vives en una perversidad inmoral, o sea, moral, pues estás en tinieblas. Esa es la medida, se acabó. Hablar con la verdad, no hacer la shonjará, no difamar. No difamar es uno de los mandamientos. La difamación es horrible. Y si difamaste, arrepiéntete y pide perdón al que difamaste. Porque si no, entonces esa atadura no se rompe. Recuerden, ya ministré sobre eso. A los que perdonen sus pecados les quedarán perdonados y a los que no, quedarán atados. La Iglesia Católica piensa que es que los sacerdotes pueden perdonar pecados. No tiene nada que ver con eso. Dice, al que perdone sus pecados quedarás desatado y al que no perdone sus pecados quedas atado. Y por eso no puedes dormir, ya lo ministré, perdón que sea repetitivo, porque estamos hablando de Jabá, por eso no puedes dormir, por eso lloras, por eso el dolor del alma, porque sigues atado espiritualmente. A veces no cuento muchas cosas, porque si no se tildaría de loco a una persona, pero se ven cadenas en lo espiritual. Y eso es muy triste. Debemos de ser libres. ¡Aleluya! Ahora, vamos por favor a Primera de Juan. Entonces, la medida es la Tanaj. Sí. Bueno, entonces, el Eterno tenga rajem de nosotros y salgamos todos aprobados. Primera de Yohanan 2, verso 7. Esto ya lo hemos leído mucho, pero ¿te das cuenta cuánto nos falta por entender? Entonces, aprendamos, pero llevémoslo a la práctica. Primera de Yohanan 2, verso 7. Si lo tienen. Aquí no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Aleluya. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y esto es tremendo. A ver, van a leer por favor del 7 al 9 fuerte, claro, amén. Y nosotros, vale. Y nosotros vamos viendo cómo hay señales que dicen que el Eterno viene pronto. Entonces, si hubiera alguien que se hubiera arrepentido en la época de Noaj, yo estoy seguro que el Eterno en primer lugar hubiera dado oportunidad para que entrara al arca, pero nadie quiso. Uno, dos. Yo estoy seguro que si alguien hubiera querido arrepentirse o hacer teshuva, el mismo Eterno le hubiera dado la orden a Noaj que lo metiera al arca, que le diera permiso de entrar al arca, no que le negara la entrada al arca. Es lo mismo ahora, es lo mismo. Aleluya.
ni tú ni yo le podemos cerrar el arca de la salvación a nadie. Nadie. En 1 Juan 3:10. 3:10. Vamos a ver si somos hijos de Elohim o no. En esto se manifiestan los hijos de Elohim, en esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Elohim. A ver el 10. Amén. A ver, podemos avanzar más cosas en la Torá y aprender hebreo y dominarlo y muchas cosas, pero vamos, si no entendemos estos principios básicos, ¿de qué nos serviría todo lo demás? O que tuviéramos los dones en potencia, que levantáramos a los muertos en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, etc. Bueno, pero la cuestión es esta. A ver, anoten esta frase que les voy a dictar, amados Ajín, nos va a servir a todos. Los que andamos en luz, andamos en Kedusha, lógico, y justicia. Ahora, si se anda en Kedusha y en justicia, tenemos comunión los unos con los otros. Lógico, con los que andan en luz también. ¿De acuerdo? Sí. Amén. Ahora, anoten esto, punto y aparte. Los que andan en tinieblas. Esto es muy importante, vamos a analizar. Los que andan en tinieblas, aunque afirmen estar en la luz, no tienen santidad ni justicia. Es que esto es así. No juzguemos a la ligera. Aleluya. A ver. Los que andamos en luz, entonces andamos en Kedusha y en... Entonces tenemos comunión unos con otros, con los que tienen luz también. Los que andan en tinieblas, como están en tinieblas, ¿qué es tinieblas? A ver, léanlo ahí, tú tienes sus apuntes. Perversidad inmoral. ¿Sí? ¿Sí? A ver, entonces los que andan en tinieblas, aunque afirmen ellos estar en la luz, no tienen santidad ni tienen justicia. Ahora, ¿pueden leer toda la frase grandota completa, por favor? Amén. A ver, vamos a empezar desde el principio, pero fuerte todos. Amén. No, hombre, te fuiste apagando horrible, ¿qué es eso? Los que andamos en luz, tenemos santidad y justicia. ¿Sí es así? Tenemos comunión unos con los otros, con los que andan en luz, lógico, porque la luz y las tinieblas no se llevan. Los que andan en tinieblas están tan ciegos, pues. Pero aquí no es tanto de ceguera espiritual, bueno, que la tienen, pero están en pecado, perversidad y moral. Aunque ellos afirmen estar en la luz y digan que tienen la verdad, no tienen santidad ni justicia. ¿Cómo convences a un mormón, porque a eso se refería el anciano hoy en la mañana, que no hay que bautizarse por los muertos? Hasta que no le alumbre la luz de Mashiach, entenderá que eso es pésimo. Y hará teshuva. ¿Cómo le predicas a un testigo de Jehová que Russell, Rutherford y Nork estuvieron equivocados, que son los creadores de esa secta masónica? Entonces, esa gente cree que está en la verdad. Ahora, ¿cómo sabemos que nosotros estamos en la verdad? Aquí está la medida.
Aquí dice el séptimo día adorarás. Y adoramos el séptimo día. Y entonces aquí dice su nombre es Yahweh, Yod-Heh, Vav-Heh, su nombre es Yahweh, no puede ser mencionado de otra manera, pronunciado de otra manera. Aquí dice guardarás la fiesta de Sukkot. Y entonces la guardamos. Es la medida. Bueno, pero la gente está tan ciega que no le hace caso a esta medida, que es la única verdadera. Y se basan en libros, etcétera. Ahorita, gracias al Eterno, bendito es el nombre de Yahweh, quiero darles una buena noticia, Jim. Están naciendo miles de miles de miles de gentes del adventismo para el mesianismo. Bendito es Yahshua Mashiach, porque dejan de leer porquería. Perdóname la expresión. Todas las mafufadas de Elena White y todo aquello. O sea, que les venden más libros de eso que la bendita Torah como tal, o la Tanaj. Esta es nuestra medida. Yo tomo mi estetoscopio, entonces mi baumanómetro, la Hasdam, le tomo la presión, la Kajad. La Hasdam, no, tiene usted la presión alta, tiene usted la presión. Esa es la medida. Tomamos la Tanaj, si la sabemos, que bueno, el día correcto es el Shabbat, no murmurarás, no harás la Shonjará, no robarás, no mentirás, etcétera, etcétera. Entonces la medida, eso es lógico, y ya se acabó. Sabemos realmente si estamos cumpliendo bien o no. Ahora analízate, esto es para ti. Aquí dice que Elohim es amor. ¿Así es? Entonces nosotros debemos ser amor. Ahora, mucha atención lo que voy a decir. Mucha atención, amados Sahim. Elohim Yahweh al que acepta, lo somete. O sea, si tú fuiste aceptado por Elohim, te va a someter a una drástica disciplina. Y si quieren anotarlo, Elohim al que acepta, lo somete a una drástica disciplina. ¿Con qué fin? ¿Por qué nos somete a eso? Con el fin de que alcancen las personas lo que buscan. ¿Y cómo es eso? Si ellos no saben lo que están buscando. Bueno, en un inicio no, pero después si ellos dicen, yo, lo dicen así tal cual, yo quiero buscar a Dios, yo ya no quiero problemas, no quiero pecar, yo quiero guardarme en santidad. Entonces, si el Eterno lo trae suavecito, esta persona se va a volver un rebelde y entonces lo somete a una drástica disciplina. Eso es siempre. Mira la vida de Abraham. Entonces todos los personajes de la Tanaj fueron sometidos a una drástica disciplina. ¿Tú por qué no? ¿O yo por qué no? O sea, para crecer no le dejamos otro camino al Eterno. El Eterno nos tiene que disciplinar. A ver, ¿qué soldado va a ir marchando si el contingente va para acá? ¿Qué soldado va a ir marchando para allá? Le llaman la atención, lógico, lo tienen que educar primero. Bueno, pues esto es un ejército igual. Mejor. Porque se anuncia la palabra. ¡Aleluya! Vamos a Hebreos 12, vamos a Hebreos 12. Entonces, disciplina. Disciplina no quiere decir castigo. Se ha confundido. Ahorita voy a explicar algo de eso. No es un castigo. Es que se ha entendido muy mal eso. Estoy en disciplina. Y pone su cara de hipócrita y de víctima. ¿Te sientes hasta atrás? Sí, hasta atrás. Y quiero, véanme, miren, aquí estoy pobrecito. Caray, no se entiende nada. Si queremos que sea un varoncito y que tenga los pantalones bien fajados, hay que ponerlo en disciplina al cabezón para que entienda que el que manda es Yahweh. Igual a la mujer. Hebreos 12, verso 6. Porque el Adón al que ama, ¿tienen? Hebreos 12, verso 6. Porque el Adón al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ya lo hemos leído, pero tú no quieres esas disciplinas. ¿Por qué? Si eres perfecto. Ese es el problema, que leemos pero no queremos la disciplina. Si soportáis la disciplina, Elohim os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Tremendo, ¿verdad? Es que hemos leído mucho, pero nos falta mucho en la práctica, la verdad.
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Aleluya. A Abraham lo disciplinó. A Moshe lo disciplinó. Es que no sé hablar. ¿Quién ha dado la boca al hombre? Aleluya. ¿Con qué tono le ha de haber hablado el Abacadosh? Sí. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Te acuerdas de las palizas que te daba tu papá, tu mamá? ¿Por qué te ibas de borracho? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Aba de los espíritus y viviremos? ¡Aleluya! Pero la gente no quiere eso. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su kedusha. Es decir, que te disciplinaba tu mamá y te decía, no vuelvas, o tu papá, no vuelvas a venir borracho aquí ya. Pero por unos días, y ya se acabó eso, ¿no? Pero aquí es para salvación. Sí se entiende, claro, ¿verdad? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto, apacible de justicia, recuerda, a los que en ellas han sido ejercitados. A ver todos el 11, por favor. Amén. Ahora, vamos a entenderlo así. Miren, tú dirás, bueno, Roe, ya hemos leído mucho y los ancianos ya lo han leído mucho también y yo también en mi casa, y ya sabemos esto. Bueno, pero déjame, por favor, dictarte una frase y vas a ver cómo va a ver todavía. No porque yo le agregue la Tanaj, no, porque se entiende lo mismo, pero se entiende. Pues, a ver, el amor de Elohim, anoten esto, el amor de Elohim es severo. ¿Qué es severo? Fuerte. A ver, vamos a analizar esa primera parte, después te dicto la segunda parte de la frase. El amor de Elohim es severo. Como que se oye feo, ¿no? Pero no. A ver, trasládalo a tu mesa. El amor de Elohim es fuerte. Mírate los cachetes. ¿Sí se entiende? El amor de Elohim es severo. A ver, repite. Es fuerte. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces te bendice. Ahora, hijo, come. Tú pensabas que iba a decir otra cosa, el Eterno es educado. Come, come, come. Y comemos, que a veces nos levantamos de la mesa y no sé si a ti te pase, ¿verdad? El amor de Elohim es severo, es fuerte. Ahora, anoten esta segunda parte de la frase. Porque es expresión de santidad. ¿De qué ducha? ¿Es expresión de qué ducha? Aleluya. El amor de Elohim es severo. Porque es expresión de qué ducha. ¿Sí? Ahora lo trasladamos, no nada más a lo. Bueno, mucha comida, etc. No. El amor de Elohim es severo. Si tú te portas mal, Él nos corrige a varazos. ¿Es así? Porque es expresión de Kedusha. No es alcahuatería de una mamá o de un papá que su hijo llega borracho y le da dos, tres nalgadas y al rato otra vez el hijo igual. No, eso no, no, no. Eso es terrenal. Y aquí lo que interesa es que seamos disciplinados para salvación. Gracias a los méritos de Yahshua Mashiach. ¡Aleluya! Entonces el amor de Elohim es severo, sí, porque él es Kadosh, tres veces Kadosh. Ahora, anoten esto. Elohim no concede felicidad a quienes no buscan la santidad. Eso es algo de medida, con la medida de la Tanaj.
Entonces, en pocas palabras, o en otras palabras, nosotros no podemos pedirle felicidad si no buscamos la santidad. Dice la Tanaj, no hay paz para el impío. ¿Así dice? ¿Cómo dice la Tanaj? No va a tener felicidad. Lo que roba, se lo robará otro. Y si roba, no le va a alcanzar. Y si roba, esto. Y así, no hay felicidad, no hay felicidad. Entonces, seamos honestos en todos nuestros tratos. Esa es una de las 20 características del que es salvo. Ahora, nosotros entendemos por qué, o tratamos de entender el por qué murió Yahshua HaMashiach. Ya lo expliqué, se tenía que morir, resucitar para casarse con Israel. Sí, eso ya lo expliqué, ¿de acuerdo? Pero vamos a Gálatas 2, y por cierto ya se va a ministrar la carta a los Gálatas. No creo que me dé tiempo para dentro de 8 días, pero vamos, de todas maneras se va a ministrar. Es que quisiéramos dar tanta información en la medida de lo posible, pues. Vamos a Gálatas 2:20. Y muchos dicen esto, pero son mentirosos, no es cierto. Dice así: con Mashiach estoy juntamente crucificado o colgado en el madero. Ya no vivo yo, mas vive Mashiach en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a mí, a sí mismo por mí. Eso solamente por amor. A ver, todos el 20. Amén. Él dijo: Abba, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo dijo? Y tú no perdonas. Entonces, ¿cuál? Estás crucificado con él. No es cierto. Somos muy mentirosos y eso debemos de quitarlo. Si queremos realmente lograr felicidad, santidad, lógico, la salvación por los méritos de Yahshua HaMashiach, etc., entonces debemos de hablar con la verdad. Pero si no perdonas, ¿cómo? O sea, imagina lo que, ya lo ministré hace tiempo en un tema de Pesaj, lo que ha de haber sentido, el dolor tan intenso que ha de haber sentido Yahshua HaMashiach a la hora que le ponían los clavos en la muñeca, acá, y todavía decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y algún chisme, y sí, hay difamaciones, yo te he dicho que lo he vivido y lo sigo viviendo, pero no perdonar. Entonces, ¿cuál crucificados con Yahshua? No se ha entendido nada de la Escritura. ¿Te das cuenta? Si lo más elemental no lo entendemos, entonces lo profundo, con Yahshua HaMashiach estoy juntamente crucificado. Entonces, cuando uno dice eso, es perdona uno todo y bendice uno a todos. Vívelo y tendrás libertad. ¿Sí lo crees? Yo estoy seguro que hace un momentito en la Jalel, o antes del servicio, en la administración, al decir un par de conceptos de la bendita Tana, que es la medida, yo noté cómo muchos ya empezaron a exaltar diferente, porque sintieron que ligaduras se rompieron. Sí, no estoy loco, bendito es Yahshua HaMashiach, porque es que se decide perdonar y entonces se liberta uno de mil demonios. Eso es real. El odio, la amargura, etc. Eso enferma, hombre. No hagan eso, no seamos insensatos. Perdonemos, nos van a seguir ofendiendo, viene la peor ofensa. El sistema global se va a levantar. Y tú ya vas a un almacén y te despacha un gay. Y vas a pagar acá y te despacha otro gay. Y vas para allá y te despacha otro gay. Llegas a una farmacia y te despacha un gay. ¿Qué vamos a hacer? El sistema se está levantando, el sistema diabólico. Nos van a odiar más todavía. ¿Qué vamos a hacer? ¿No perdonar? Etcétera, etcétera. Lógico, nosotros no compartimos eso, pero las ofensas. Nos falta mucho, amados, nos falta mucho, y que esta tarde sea de bendición
Así como está el sol rico, mira, pegando a los amados Sahín, hasta le está saliendo un mito. ¡Aleluya! Con razón de sello huele a quemado. Tengan rajen, a ver si les pueden tapar tantito el sol. A ver si hay alguien piadoso entre los piadosos o piadosa entre las piadosas. Ahora, vamos a Romanos 8, amados Sahín. Que esta bella tarde, así como hay solecito, sea de... Es un decir el de solecito, ya sabes. En México hablamos todo en diminutivo. Nos comimos un taquito. Sí, de 3 kilos. Como hace rato, ¿verdad? Romanos 8:28. Ahora que han venido amados Sahín de otras partes del mundo, nos gozamos porque, pues... Vamos viendo cómo se hablan algunas cosas en otros países, etcétera. Es muy bonito eso. A veces no tan agradable, ¿verdad? Porque lo que es aquí normal para ellos es una majadería y viceversa. Pero Romanos 8:28. Cuando lo tengan me dicen un amén. Sabemos que a los que aman, recuerda el tema es amor, a Elohim todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ya lo hemos leído mucho, pero vamos a entenderlo más. A ver, léanlo, por favor. Amén. Mira, hay un propósito para cada uno de nosotros. Tú fuiste llamado para exaltarle en Jalel, otros para transmitir, otros para enseñar a nuestros niños, otros así, cada quien. Y lo he dicho, no somos los únicos ni los mejores, ni soy el único ni el mejor, no, pero lo que hacemos lo hacemos con mucho amor. Y entonces habrá cosas que no entendemos, por qué pasa esto, por qué pasa el otro, pero tiene un propósito cada cosa que nos sucede. Bendito es Yahweh. Él tiene un propósito, o sea, hay algo, nosotros no logramos entender muchas cosas. Te portas muy bien y eres K2 y te dio una diabetes. Y tienes el azúcar alta y no se te ha podido controlar. Bueno, analiza. O es alimentación, o es... El problema es espiritual también, lógico, en muchas cosas. El rencor, el odio, etcétera, hace que el azúcar se siga elevando, etcétera. Entonces también tenemos que analizar. Pero por algo te dio la diabetes, el Eterno permitió por algo... Él no quiere que te pierdas, probablemente totalmente sanos estuviéramos en otro lado. El Eterno es bueno, Él es sabio, Él sabe lo que hace. Y sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas, no algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tú ahí mismo te vas a analizar con qué propósito, o sea, cuál es tu llamado, o sea, cómo quiere el Eterno usarte. ¿Qué quiere hacer con tu vida? ¿Cuál es la relación entonces tuya con tus hijos? Tú le dices, tú tienes que llegar a esta hora, vas a desayunar a esta hora, etcétera. Tienes que poner reglas en tu casa, tiene que haber orden en tu casa. Si no hay orden, entonces pon orden. La relación de Elohim con nosotros es en sus pactos. Es en sus pactos. Entonces, si quieren anotar este ejemplo, un poquito sencillo, pero les va a servir para ministrar a otros. En un hogar hay condiciones. En un hogar humano hay condiciones. Y la relación de Elohim en su amor, fíjate muy bien, anótalo bien, en su amor con sus hijos es... en sus pactos. Qué tremendo. ¿Quieres ser mi hijo? Dice el Eterno, guarda el Shabbat. ¿Quieres ser mi hijo? Vas a guardar la Kedusha. ¿Quieres ser mi hijo? Entra al pacto de Bimilá. ¿Quieres ser mi hijo? Etcétera, etcétera. Es en sus pactos. Entonces, si nosotros cumplimos sus pactos, incluyendo la santidad, guardar bien la Torah, la Brit Milá para los varones, etcétera, esa es la relación de amor. Y fíjate, es lo primero que escupen los cristianos. ¿Cuál padre? ¿Cuál será su padre?
Elohim Yahweh, el Elohim de Israel, no. La relación de Elohim en su amor para con sus hijos es en sus... A ver, léanlo toda la frase si es que la anotaron. Amén. A ver, si pueden leer más, por favor. Amén. A ver, entonces vamos a leer, vamos para allá. ¿Por qué nos sacó de Egipto? ¿Por qué sacó a nuestros padres de Egipto? Por amor. ¿Por qué nos sacó de Egipto? O sea, estábamos en el pecado. Estábamos en Roma. ¿Por qué nos sacó de Roma, de Egipto? Por su amor. El tema es Ahabá. Por su amor. Vamos a Deuteronomio 7.8. Vamos para allá de Barín 7.8. Ya se ministró los cinco libros de Moshe. Y las parashot aparte así, tratando de completarlas. Deuteronomio 7, verso 8. Por amor. No porque mereciéramos tú y yo que saliéramos de Roma o de Egipto. No, por su amor. Aleluya. A lo mejor tú eras bueno. Bueno, es un decir. Tú eras bueno, etcétera, etcétera. Decías, sí, yo no le hago mal a nadie. Pero no, seamos honestos, no éramos buenos, no éramos kadoshim, no éramos santos para acabar, no éramos buenos, no éramos buenos, nadie, nadie era bueno, nadie. Aún así el Eterno nos sigue escuchando porque Él es bueno. ¡Aleluya! O sea, hay que quitarse esa idea de que pues yo era muy bueno, no le hacía mal a nadie. No, éramos malos, éramos perversos. A lo mejor unos más, otros menos, pero éramos malos. ¿O no? Porque hay muchas mosquitas muertas, ¿sí conoces ese dicho, no? O sea, no, no. Y eso es fabuloso. Fíjense que analizando Facebook, las fotos de algunos ponen su carita de mosquita muerta. O sea, mosquita muerta es de que no le hace mal a nadie. No sé, adoptan unas cosas medias delirantes, ahí raras, quién sabe qué novelas ven. Deuteronomio 7.8, sino por cuanto Yahweh os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. A ver, todos el 8, amén. Es lo mismo para nosotros. ¿Por qué nos rescató de las tinieblas? Por amor. Nada más por amor. El tema es Jehová, es amor. Y su amor implica la justicia. Recuerden eso, ¿sí? Por amor, nada más. Y entonces Él nos rescató de Faraón. Y recuerda, Faraón en la Tanaj, que es la medida, Faraón significa Satanás. Es igual a Satanás. Yahshua HaMashiach le reprenda. El Eterno nos rescató de las garras del diablo. Bendito es su nombre. Ahora, no se pueden dar razones del amor de Elohim. Si tú preguntaras, Roe o algún anciano, o ustedes mismos, dame razones del amor de Elohim. ¿Qué razones tuvo para con nosotros? No podemos dar ninguna. Fue por Rahem. Gracia, favor inmerecido. Entonces, anoten esto también, porque a veces se nos olvida y pensamos que por nuestra bonita cara nos rescató. No es así. Anota, no se pueden dar razones del amor de Elohim. No se pueden dar razones. Es imposible. Es que eso es muy común, créanmelo. Al ministrar muchas almas se da uno cuenta de muchas cosas. Bendito sea. No se pueden dar razones del amor de Elohim. Fíjate lo que piensan algunos para que te des cuenta, y si no estás, y si estás en ese error, sal de ese error, porque no es así. Algunos piensan que les rescató Elohim por ser blanquitos. Pero no es así, porque también hay ajim de color que han sido rescatados. O que es que la gente dilera, mira,
es que hay que pedirle al Eterno que nos dé esos programas, es un decir, los dones del Ruaj HaKodesh. Pero yo lo veo así, perdóneme la expresión, y entonces entiende uno otras cosas. Porque hay almas, o sea, cada alma piensa diferente, porque cada cabeza es un mundo, pero cada aj o ajot piensa que lo rescató por algo, que porque valía algo. Sí, el Eterno dio su sangre por nosotros, pero si tú me das una razón del por cual te rescató, que no sea el amor, entonces no podemos explicar eso. A ver, ¿o alguien puede dar una razón de por qué te rescató? ¿Fuera del amor? Solamente por el amor. ¿Es así? Y es que mira, vamos a hablar algún día, que no tengamos la prisa del tiempo, etcétera, porque también a veces, cuando tú te miras en el espejo, ¿qué sientes cuando tú te miras en el espejo? Está bien si te agradas, etcétera, pero no entres en orgullo ni nada de eso, y tu pelo, etcétera. Qué bueno, que te bendijo mucho el Eterno, hombre o mujer, como sea. Pero no te rescató por eso. Sin embargo, la gente piensa eso. Entonces, cuando uno analiza que es por su puro amor, ¿qué méritos tuvimos tú y yo? Ninguno. Y entonces la persona rompe con el orgullo. Y es ahí cuando nace de nuevo. Ya he ministrado varios temas de eso. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, yo encuentro otra, o sea, la misma razón de amor, pero es, si quieren anotarlo, por su soberana voluntad. Pero yo le agregaría, por su soberana buena voluntad, más le agrego a la frase. O sea, por su soberana buena voluntad, porque Él es bueno, Él no es malo. Bendito es su nombre. ¿Por qué crees que te rescató? No te rescató por tus ojos, tus pestañas. No pienses nada. Nos rescató porque Él es bueno, por su amor nada más. Y porque Él es soberano y le plació rescatarte a ti y a mí. Se acabó. ¡Aleluya! Ahora, vamos a entender esto y termino. Mira, ¿cómo piensa? Es que tú debes de pensar ya como un verdadero mesiánico, irnos a otro nivel. Los romanos, ya lo expliqué eso en otros temas, los romanos y los griegos, del mismo tiempo de Shaul, de Pablo, ellos, y desde antes, ellos sabían o pensaban que sus dioses codiciaban a las mujeres de la tierra. Sí, se acuerdan de esa administración, o cuando menos dije algo parecido. Entonces, los romanos y los griegos decían, nuestros dioses codician a nuestras mujeres. Tienen lujuria por nuestras mujeres. Si no, ve la historia. Que es mito, es mitología. Entonces, todo el tiempo estaban estos dioses enojados, maldiciendo a los hombres. A ver, quiero que anoten eso porque eso es cultura y entonces eso te va a hacer pensar de una manera diferente. A lo mejor tú piensas muy bien, pero me he encontrado con miles de personas que no piensan así. Los romanos y los griegos, vamos a ponerle así. De ese tiempo, pero todavía hasta la fecha, pensaban que sus dioses codiciaban a las mujeres, o sea, lujuria. Y que todo el tiempo entonces estaban maldiciendo los dioses a los hombres. Y ponle así, ahorita te explico. Y Shaul trabajó mucho en eso. Trabajó mucho en eso. ¿Te acuerdas cuando llega con los jajamín griegos, los sabios griegos?
los filósofos griegos y encuentra un nicho para el Dios desconocido, ¿sí? Y entonces imagínate quitarles todas esas ideas, quitarles a esa gente, que muchos eran casa de Israel, o sea, eran israelitas, pues. Entonces, la historia se repite, ya lo ministré en otro tema de una manera un poquito diferente, la historia se repite, decía yo, con la Virgen acá de Oaxaca. ¿Por qué crees que van a esas peregrinaciones? Entonces, la mayoría hacen promesas como hacían a esos dioses, y cuando hablemos un poco de la historia de la medicina, pero basado en la Tanakh, vas a ver qué interesante es. Ellos hacen promesas a la virgencita esta, ¿no? Entonces, si no van con amor, los mata, dicen ellos. Es lo mismo de esa, es que es la misma Roma, es la misma ramera, no ha cambiado nada. Bueno, ahora, imagínate a Shaul ministrándole, con esto termino, ministrándoles. No es así como ustedes piensan del verdadero, hay un verdadero Dios o un verdadero Elohim que no codicia a las mujeres, que no les manda maldiciones ni rayos como Zeus y que ama incondicionalmente. Ahora, haz entender a toda esa gente así. Es lo mismo para nosotros con todos los católicos. Es lo mismo. Ellos no entienden eso. No, es que si no traigo el escapulario colgado acá, me duele la cabeza. Y no, hay que traerlo, se llama escapulario porque es hacia atrás, en la escápula, en el omóplato. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? El que traías antes, hombre, ¿para qué le juegas? Hasta más grande lo traías. Y entonces se vuelve un amuleto y se vuelven esclavos de Satanás. Bueno, estamos lo mismo con los cristianos, pentecostales, presbiterianos, metodistas, etcétera, etcétera. Donde ellos, no, el día es el domingo, si dejamos el domingo nos va mal. Es lo mismo, el diablo los tiene engañados. Entonces, a ver, decirle a toda esta gente, Pablo, Shaul, que su nombre correcto es Shaul, que no era así como ellos pensaban, es la misión que tenemos tú y yo. Pero ¿cómo vamos a convencerlos? Es un decir, los convence a Codes, si no sabemos ni perdonar, estamos fritos. ¿O no? No, no tenemos que estar fritos. Tenemos que saber perdonar y entonces hablar con testimonio y la gente nacerá para Yahshua. Deja tu Tanaj, deja tu Tanaj, cierra tu Tanaj. Y entonces en 8 días, en la tarde, termino, si el Eterno lo permite, de dar este tema. Todo acaba. Aleluya. Es que ¿cómo podremos ministrar? Pasen, amados, ahí, a don Toqueas. ¿Cómo podremos ministrar? Sé libre, mira, la Torah es libertad. Si tú estás atado, no se puede eso. Entonces decíamos, y ya se ocultó prácticamente el sol, que el Eterno, bendito es su nombre, esta tarde sea de sanidad para muchos, para todos, para muchos, aquí y allá. Vamos a ponernos de pie, amados Ahim. Aleluya. Tienes que salir de la Kejilá hoy, y ya no lo había yo mencionado, pero lo voy a mencionar ahora. Cruzando ese portón, cuando tú ya te vayas a descansar y ya mañana reanudemos todas las actividades seculares, tienes que respirar diferente, a pesar de cómo está la maldad en el mundo. Que haya libertad en ti. Bendito es Yahshua Mashiach. Abba Kadosh, repite conmigo. Abba Kadosh, he escuchado tu palabra. Abba, yo sé ahora que me rescataste solamente por amor. Abba, eso daré testimonio y ministraré a otros. Toda Gabá Yahshua Mashiach, Omein, Beomein. ¡Aleluya! Sí, así, 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 así debe de ser. Toda Gabá Bakadosh.